40% de la población no tiene acceso a un banco, sobre todo en zonas de África, en zonas de América Latina. Y esto lo que ha hecho también es que Bitcoin y criptomonedas llamen la atención en estas zonas. O sea, no es de a gratis que de repente veas que hay países muy activos en África o países muy activos en Latinoamérica, pues porque justo Venezuela y Argentina tuvieron un problema muy grande financiero. Y con problemas financieros muy fuertes, la opción viene a ser Bitcoin y sus criptomonedas, porque lamentablemente la